Para realizar el ensamble, primeramente lubricaremos las correderas. Acoplaremos rondanas planas a nuestros tornillos de 4 pulgadas y los posicionaremos por debajo de las guías. De manera seguida, colocaremos nuestras prensas hechas de canal C y ajustaremos con tuercas de seguridad. Es recomendable dejar un poco de juego para que las piezas corran libremente. Roscaremos nuestros espárragos compuestos a través de las tuercas centradas, esto hasta llegar a una distancia considerable donde tope con el barreno del tornillo. Y se ajustarán las distancias con rondanas planas de 1/4 pulgada, ayudando a distribuir la fuerza en una mayor área. Acto seguido colocaremos chavetas de 1/8 pulgada en el orificio del extremo final del espárrago. Estos elementos sujetarán al canal C al momento de abrir las mordazas. Las dimensiones de nuestra prensa son de 3 pulgadas de pared y una mordaza de 4 pulgadas de apertura.